Vamos con el último enfrentamiento de la noche, UCAM Tokyers contra Rebels. Partido en el que todavía existe una esperanza para los rebeldes. Un partido en el que tienen que dar el paso, tienen que seguir peleando, porque si no, si pierden aquí ya estarán prácticamente fuera. Y es que, claro, es que con la salida de Bokashu y de Papa Smurf, ya la andadura empezó complicada en el día de ayer con la derrota contra KPI en el mapa de Lotus. Y hoy tienen la piedra de UCAM, que hasta ayer solo había perdido un partido. Y la derrota de ayer fue contra Rainbow, que ya hemos visto que viene muy fuerte. Y en el overtime, por lo tanto, UCAM Tokyers, que está muy fuerte a día de hoy. Están obligados a ganar, si no, la pelea se acaba para ellos. Ya no les queda otra. Entonces, tienen que seguir sacando lo que sea. Y ahora, en su nueva versión, jugando sin Bokashu, con Tinder en el rol de entrenador ante la baja de Papa Smurf, salta al terreno de juego Hashtag. Van a estar jugando. Por primera vez, Rebels va a disputar con cuádruple plaza española. Bueno, en el día de ayer ya vimos que Humans, por ejemplo, jugaba con el iniciador de información en el mapa de Lotus, pero no había esa búsqueda de información. Hashtag con el duelista tampoco terminaba de ser muy proactivo. Sí. Pero hablando de controladores, hablamos de Yuno y de Gach, en el que, bueno, las estadísticas parece que indican que Gach está jugando mejor que Yuno, aunque realmente el rendimiento de Yuno está siendo buenísimo esta temporada. Sí, Yuno está jugando realmente bien, pero es que al final las estadísticas no representan todo lo que hace un jugador. Sin embargo, Gach al frente quizá no está siendo tan acertado, pero individualmente es uno de los pocos que está manteniendo el rendimiento dentro de Rebels. Un duelo que nos deja con ganas de ver qué cara va a tener este Gach, que ahora es, bueno, el máximo responsable a la baja de Yanni y de Bokashu. Sí, ya es… Claro, él no estaba, ¿no? Gach no estaba en el primer Rebels, ¿no? Sí. Gach estaba desde el principio. Es cierto. Es el último guerrero, es verdad. O sea, el único cambio que ha tenido el equipo fue la salida de Musashi. Correcto. Para la incorporación. Y Lynchy también salió. No, pero me refiero, del primer roster era Musashi salió y ¿quién entró por él? Kamik. Pero Lynchy también estaba en el primer Rebels. Entró Kamik y no salió. No, sí, Lynchy estaba, pero es que Lynchy ha estado hasta el final. Hasta el cambio de roster a tener triple plaza española. Exacto. Que fue la salida de Lynchy junto con Kamik. Con Kamik, correcto. Y se quedaron con Bokashu, con Yanni, se quedaron también con Gach. Finalmente, dos de ellos ya se han ido también y vamos a ir con el Beto, en el que nos falta por conocer en qué van a jugar. Haven. Pues parece que nos podemos ir perfectamente con Haven. Va a ser Haven. Decide UCAM, debería ser Haven. Va a ser Haven. Oh. ¿Va a ser Haven? Oh, ¡no! ¿Split? Sí, no estaban contentos con el trabajo ayer, quieren volver a paraquear. Pues va a ser… Perdón. Va a ser Split al final, me sorprende. Siendo el Haven el mejor mapa, en mi opinión, de UCAM Tokyers, sí que es verdad que también es un buen mapa de Rebels, pero a día de hoy, con la reorganización que hay dentro de Rebels, UCAM debería hacer valer esa superioridad en el mapa de Haven. Hay que decir que en Split ahora es un caos. Porque, claro, Hashtag cuando ha jugado Split, ha jugado de duelista. Uh-huh. Y Rex, cuando juega en Split, juega de duelista. Doble duelista. Entonces, van a jugar el doble duelista que acostumbran, que ya lo vimos en la última aparición, en la última composición. Hay que decir que Hashtag, el mapa que jugó precisamente fue este, y le han vuelto a permitir jugar en él, que estuvo brillando bastante con esta race. ¿O crees que habrá adaptación? ¿Crees que Rex cederá el espacio de duelista? Ayer ya lo vimos en el Lotus para tener ese doble controlador. Sí. Pero yo creo que en el Split van a mantener el doble controlador. Ahí, el doble duelista, perdón. Debería de ser. Vamos a ver las predicciones en la que, obviamente, no era fácil creer en el conjunto de Rebels el día de hoy. UCAM Tokyers, que lo tiene todos en sus manos. Alex, Bebe y los espectadores que se sirven en un triple empate por la última plaza. Y ahí se pueden quedar. Que se sigan peleando Alex y Bebe. Ahora vamos a remontar tú y yo, Ulises. Alex el otro dijo que cuando vuelva a Bebe le va a pegar un puñetazo. Ahora nos toca a ti y a mí remontar, Ulises. Yo estoy de capa caída, ¿eh? Me sacas un punto. Sí, sí, si pero estás de capa caída. Estaba empatado con Emma y la semana pasada… ¡Pum! Bueno.
No salieron las cosas, no salieron, pero nosotros ahora ya nos centramos directamente en el enfrentamiento. Nos falta muy poquito para poder proceder ya con la selección de agentes de dominos, uh-huh. en la que, bueno, veremos a ver si de cara a este split Hashtag va a mantener el doble duelista, jugarán con Rex y con Jet. Si Rex quizá quiera hacer el trabajo quizá de uno de sus compañeros, a ver cómo... O sea, yo creo que puede ser que veamos rotaciones en la alianza. Puede ser, ¿eh? Doble duelista sería lo fácil. Sería lo fácil. Ayer quiso Rebels plagiar la composición de Fnatic en Lotus, uh-huh. ese doble controlador, doble iniciador duelista. No le funcionó igual de bien, las cosas como son. Pero claro, viendo que tal vez a lo mejor la dinámica de este nuevo Rebels es coger las composiciones que más gusten de equipos sí. tier S, a lo mejor vuelven a buscar una composición estilo Fnatic en este mapa de Split, sin el doble duelista, con una Raze en manos de Hashtag, lo más probable, y con Rex reroleando. Podría ser. Puede ser que veamos Omen Viper. Podría ser. Puede ser. Gas podría ocupar el lugar de la Viper. Faltaría una Sage, ¿no? Alguien tendría que jugar. Se pueden hacer cosas. Se puede jugar sin Sage. Hemos visto yo muchas. Sin Sage lo vería. Hemos visto muchas veces ya la composición de doble sí. controlador, doble iniciador y duelista. Vamos con ello. Vamos a conocer finalmente. Desvelemos con qué van a jugar los equipos. Selección de agentes de dominos. Y. Me gustaría doble controlador. Si me invitan a soñar, que sea con un doble controlador. A mí me dan un asco las composiciones de doble controlador. Gracias. Gracias. Vale. Hashtag se queda durista. Rex pivota directamente a la Sky. Así que vamos a tener... Bueno, no es un mirror match al uso. No es pero un mirror, prácticamente, pero... de 0 a 6. Duelo de Omen contra Astra, Cypher contra Killjoy. Son dos combinaciones muy similares. Pero sí. al uso y a la práctica son diferentes. Sí, es... Este tipo de combinación de composición con un centinela, doble iniciador, smoker, duelista, la estamos viendo mucho también en este nuevo mapa de Split. Uh-huh. Pero en otras regiones ya estamos viendo que se desprenden del centinela, que no juegan ni Killjoy ni Cypher, prefieren jugar con doble controlador, doble sí. iniciador, duelista. Es más válido. Y sí, sí, sí. Pero bueno, de momento parece que aquí vamos a seguir con esta composición de doble iniciador de únicamente, con el Cypher o la Killjoy como centinela, y a partir de ahí. A ver cómo lo juegan. El control de media, obviamente, va a ser importante. Va a ser realmente importante. Yo ahora empiezo a cuestionarme un poquito en cómo van a trabajar con esta composición, teniendo en cuenta que es el Omen y el Cypher. Creo que desde el ataque pueden estar un poquito más sueltos. Desde la defensa puede que se les complique un poquito más. A mí, personalmente, me gusta más la compo Omen-Cypher. Personalito. A ver, hay que decir que, tal y como la trabajan en el caso de Ucam Tokers, están cómodos, pero... Yo no soy especialmente fan del Omen Cypher. Creo que Astra, como Strongholder, sí. tiene muy buenas propiedades en este mapa. Sí, Astra como Strongholder está muy bien, pero para atacar, Cypher te puede generar mucha presión. Sí. Omen te puede ayudar mucho más a los executes. Desde más que ataque, un Astra. Desde el ataque tienen facilidades. Pero para la defensa tienes un Cypher, que te puede tener control de ropes, del main... Sí. Cámara. Mira las stats, ahí se refleja. Esta composición con Cypher y Omen, que desde el ataque anota el 54% de rondas, defendiendo un poco más de escasez con un 44,4. Dos victorias ante las cuatro veces que han disputado este enfrentamiento. Y mientras tanto, por parte de Rebels, no conocen el sabor de la victoria, pero trabajan mejor en la defensa. Y este primer bando va a ser muy importante. Y empieza desde la defensa, ¿has llegado a ver quién era? Debería ser Rebels, ¿no? Debería de ser Rebels, pero lo vemos a continuación. Amigos, nos preparamos. El partido está a punto de empezar. Empieza atacando Rebels, defendiendo Ucam. Empiezan cada uno de ellos en su bando, entrecomillado, débil. Pues, como decías tú, Ulises, este primer bando que va a terminar siendo importantísimo. El que a ver quién saca más ventaja de su lado desfavorable. Empieza la ronda de pistolas con Aidex jugando en el punto de A con su setup de cables y la cámara en la parte superior para obtener el cruce. Pero está fakeando en el punto de A Rebels con la idea de culminar en el punto de B. Así es. Tienen ya directamente las ideas claras. Saben qué es lo que quieren hacer. Vamos a estar pendientes de esta primera ronda de juego. La flash que avanza rápidamente en búsqueda de información. Mucha calma en el conjunto de Rebels desde el ataque. Llega el stun y las balas de pintura. Y a la apertura, Flicker se lleva el primero. Rex instantáneo en el frag.
conquista del site todavía no efectuado y llegan las rotaciones. Y mira las balas de pintura, el daño que han hecho, ¿eh? A 50 puntos de vida, 3 de los jugadores de Rebels que ahora estaban esperando el movimiento de Fardon desde la zona de A, desde Robes, la cámara que le ha localizado, le quieren dar caza y con ello quiere rotar también el conjunto de Rebels para dar soporte a Fardon, que ahora mismo está totalmente encerrado en Robes. Ukam, que no quiere correr riesgos, se mantiene Aidex un poco presionando en la zona de cuerdas, pero de momento sin acción. No necesitan acción por estos instantes. Están esperando pacientes y Juno castiga acabando con Fardon. Ventaja servida, toca tomar decisiones. El ataque que se precipita y ¡Fomsi! ¡Vaya balón! Human Cyrex que cae en unísono. ¡Solo queda Gas con vida! Que está completamente vendido, obligado a plantar. Va a acabar Aidex con él a través del Smoke. Va a ser el 1-0 en el marcador. Y muy buena ronda en defensa por parte de Ukam Tokiers porque vendía, entre comillas, el punto de B, estaban centrándose en medio y el site de A, con Flickless desde la parte superior, teniendo la entrada, teniendo contacto visual de una posible acometida de Rebels al contacto de Flickless, que sacaba la open kill. Famsi lanzaba las balas de pintura para impedir dicha entrada y además mermar la vida de los jugadores de Rebels, que con esa, simplemente con esa acción de Ukam ya ha generado muchas dudas en el ataque de Rebels. Ya no sabían cómo culminar, cómo continuar con la ronda. Han intentado dominar medio, pero claro, Juno y Aidex han hecho el resto desde el punto de A para cerrar dicho acceso. Completamente. Cámara muy interesante la que tiene Aidex para esta ronda. Fíjate que es un perfil muy, muy, muy elevado. Es una cámara para jugar completamente al retake. Su objetivo es ganar la información y que va a forzar al equipo de Rebels a perder completamente visión ante sus rivales. Vamos a ver por qué viene en conquista de medio. Es una ronda en superior armamentística. Ukam Tokiers, que últimamente se especializa en perder este tipo de rondas anti-eco. Vamos a ver si hoy no se le complica. Es necesario el 2-0 en su marcador. No debería complicarse en exceso esta ronda para Ukam Tokiers. Famsi que está aguantando en la pasarela, tiene el primer tiro. Y uno que le tiene el cruce desde la zona del conector. Y ahí está Famsi que saca la open kill. 5-4. Sí, aguantando Quick en las inmediaciones del punto de A porque saben que Gach siempre juega muy aislado desde el ataque y que puede lurkear. Ahí está Quick acá con la vía de Gach y con eso la entrada que va a ser en el punto de A. Así que lo tienen planeado, sube muy rápidamente. Es un 5-3, dejando ya hashtag debilitado. La colisión inmediata, Juno que se lleva a Rex, Human Zen el trade, Quick que castiga, solo hashtag con vida. Va a ser una ronda muy limpia, 2-0 en el marcador. No se complica Ukam Tokiers, queda paso al frente. Viene a pelear y contestar en la tercera ronda en esta bonus contra la Full Bite. Efectivamente, no se ha complicado demasiado. Y aquí Quick ha hecho algo que muy inteligente con el 4-1. ¿Sí? Hacía el amago de lanzar la segunda flash para tratar de asegurar esa kill, pero al final, pues bueno, no la ha tirado, no hacía falta en un 4-1 y se ahorra, ¿no?, esos créditos que te cuesta la flash de cara a esta bonus contra la full buy, en la que la bonus de Ukam pues, va a contar con doble Sheriff, una Phantom y doble Spectre. No debería suponer muchos problemas para Rebels de inaugurar aquí su marcador. No debería de suponer ningún tipo de problema, pero nunca sabes lo que te espera por el momento. Vemos cómo está anticipando ya movimientos en el medio. Rebels que tiene ya conquista este medio bajo control absoluto. Y la gran pregunta es ahora, ¿podrán jugar a los sites? Porque fíjate la información que tiene Ukam. Es que Ukam tiene todo el garaje dominado ya. Y previa de A también. Y previa A también. Y a mí lo que no me gusta es de los ataques de Rebels es que Gach juegue siempre tan descolgado del resto de sus compañeros. Ay, 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 3, 2, 1. Juno consigue el refrag y activan rápidamente. La paranoia es buena y Aidex se lleva uno y uno la segunda. ¡La bonus! ¡Que puede ser problemática! 2-2 al retake jugará Ukam Tokiers. Ya es worth. Para Ukam Tokiers esta acción, esta agresión en el main de A con la doble de Juno espectacular. Y ahora en el postplan, encerrados en el backside, que están Fardon y Humans. A ver cómo se desarrollan, porque hay doble flash por parte de Flickless. La primera ya gastada para obtener información de main. Tienen que baitear esa falla con la rumba para evitar que el stun sea una molestia. Por el momento hay muchas dudas. Desciende la falla nefasta. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Cero información! ¡Famsi consigue una doble! Y es el 3-0 en el marcador bonus que anota Ukam Tokiers. Bueno, pues la bonus muy bien jugada por parte de Ukam Tokiers. La agresión de Quick
que ha tenido mal timing, no estaba mirando atrás, por donde llegaba Gach, Gach que le eliminaba, pero Yuno estaba muy, muy atento para hacer el refrag. Y luego Yuno ha estado clave, porque para ayudar a Aidex, que estaba en la parte superior sabiendo que iban a accionar por cuerdas, ha lanzado la paranoia con la que Aidex ha podido sacar al menos una kill antes de morir, y mientras tenía tiempo Yuno de llegar por la espalda y sacar otra más, que a pesar de acabar muriendo ha dejado la ronda en un 2-2, y en caso de haber perdido la ronda UCAM Talkers, el daño económico ya estaba hecho en las filas de Rebels. No solo no han perdido la ronda, sino que la han ganado, y ahora el banco económico que tiene UCAM es una barbaridad. Aún así, una doble agresiva en los dos extremos. Menos mal que era en la bonus, ¿eh? Esto no lo hagáis en una fall, vaya amigos. Estamos ante una nueva ronda, conquista de medio efectuada. Gas defendiendo desde la distancia en esa zona de A. La información la tiene Yuno, que se ha convertido en un Omen Operator. Ahí está. Omenator. Omenator. Haciendo la de Gach, ¿no? Sí. Ya luego, más adelante, veremos a Gach con el Operator, probablemente. Y de momento, toma de medio por parte de Rebels. Van a dejar a Fardon descolgado para lurkear desde cuerdas. Los demás jugadores que se van a orientar hacia esa zona de main de A, donde Flick les tiene una flash, 20 segundos de cooldown, el precursor todavía disponible para obtener información. Famsi, que tiene todo el kit de habilidades. Se puede complicar la ronda para Rebels. Vamos a ver hasta dónde se llega a complicar, porque es una ronda en la que la flash es la primera en darle información. Flickles se la juega un poquito, pilla Rex en un renuncio, tenía la flash en la mano. Famsi con una y el cierratelones, ¡ay, el cierratelones! ¡Ay, el cierratelones! Se puede calentar por el momento, aguanta. Está a su espalda vendida, tira de Satchel, le hace el amago, el stun es magnífico, escucha a Fardon, lo deja vendido y es Aidex quien acaba con él. Famsi, que jugaba sobre él, jugaba Yuman para acabar, se queda solo Gas. Quick que lo remata, 4-0. Bien fácil para UCAM Talkers. Sí, sencillo para UCAM, a pesar de haber muerto Famsi y Flickles. Han conseguido solventar la ronda sin demasiadas complicaciones. Y eso que Flickles aquí ha tenido un momento en el que se abría. Es como que ha querido tapear y la corrección de la mira no ha estado acorde a la idea que tenía Flickles y al final le ha penalizado, ¿no? Porque está expuesto en medio de la nada sin opción de esconderse y buscar una cobertura. Bueno, así el 4-0 que ha subido en el marcador. De nuevo full buy por parte de Rebels. Y esta ronda ya sí que es muy importante para ellos, porque si no el mapa se les va a complicar demasiado. Completamente de acuerdo. Completamente. Nos vamos a una quinta ronda en la que es importante que mantengan el control en todo momento. Llega una flash. Control absoluto. Calma en este 5-5. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar. Han descubierto mi cable trampa. El cable ya colocado. Mucha calma la que tiene actualmente el conjunto de UCAM, que tiene toda la información. Están comiéndole toda la espalda. Se van a encontrar con Gas, que se lleva encima la bala de Quick. Ventajas servidas, están encerrados. Llega el Rolling Thunder a volar surfeando, que escapa. Y uno que no ha sido alcanzado, y con el Operator falla la bala. A la segunda fue Rex quien prevalece en el duelo. Y en este 4-4, Flix acaba con el homónimo. Sigue siendo un 4-3. Hay Rolling Thunder para jugar el retake, que los tienen encerrados. Y ojo con Fardon, que está en la parte superior. Le quieren hacer la pinza. Está aguantando Fardon, que puede tener la ronda en sus manos. Acaba con Flickles, busca la doble y la firma. Sí, doble para Fardon. Quiere la triple. Y triple para Fardon antes de morir a manos de Quick. Uno para dos, Rolling Thunder y a volar. El Rolling Thunder que ha caído demasiado mal porque estaban jugando desde main. Le come rápidamente Quick, que se queda vendido en el duelo que no puede. Su homónimo al frente acaba con él. 1-4 en el marcador. Cúmulo de errores por parte de UCAM Talkers en este retake. Y un éxito, el de Fardon. Sí, Fardon ha ganado la ronda, porque el planteamiento ofensivo de Rebels, de nuevo, que no estaba terminando de ser del todo bueno, es el problema de jugar con Killjoy en vez de con un Cypher en el ataque. Cypher te permite jugar muy aislado, con las prisiones cibernéticas, la cámara en el punto de A, los cables, tener mucho control, tener control de la agresión. Con Killjoy eso no lo puedes tener. Estaba jugando Fardon con sus compañeros, con la torreta en aguas, pero no podía cerrar mapas. Si había una agresión de UCAM por A, no tenía la información y Gach ha sido la víctima de ello. Vamos a ver cómo quiere trabajar de cara a las siguientes rondas. Las setups de Fardon, que tampoco ayudan para ello. Tienen bloqueo para esta ronda. Estamos viendo ya de nuevo. Están cerrando el mapa por absoluto. Ya están esperando todas las presiones. Gach, que aguanta el spawn. Gach parece yo en Ranked. Es verdad. Salvo por la mira, que la mía es buena. Ahora sí, ya no había una agresión. Se reagrupa con sus compañeros. If I speak, I'm in big trouble. Van a hacer un execute en el punto de A. Prisión activada. Mira, Quick. Comiendo todo medio. Y ahora ya hay caos. Torreta rota.
Rebels ya dice, cuidado que nos pueden comer la espalda. Separación cósmica y viene. Balas de pintura. Hola. Dispara otra vez, acaba con la primera. La buscadora es que la quita. Aides que acaba solo con la suya. Te comen rápidamente el cierratelón, esa herramienta de contención disuasorio absoluto para que Quick acabe con Fardon. La separación ha sido cómica porque la respuesta ha sido magnífica. Juno a golpe de bala de Operator no lo hará, ¿no? No lo hará. Busca información. La escámara que ya ha conseguido spotear. Tienta y uno no puede. Quick a 8 de vida. Es Gas quien acaba con él. 3 para 2, 18 segundos. Tienen todavía la Spike, pero ya no pueden rotar. Acabar es muy difícil, están necesitados. Y 3 jugadores le aguantan los ángulos con Famsi completamente baiteado. 8, 7, tiene que guardar Rebels. Ya no hay tiempo. Van a intentar aguardar equipamiento. Esto va a ser el 5-1 en el marcador. Lo dicho. Sin búsqueda de información, desde el ataque, con todo el equipo agrupado para entrar por main, solo la torreta por si había un pusheo por medio para obtener la información que destruía Quick. Y una vez se ha destruido la torreta, he dicho, vale, nos están presionando por la espalda seguramente, hay que accionar, hay que ejecutar. Separación cósmica, que más bien ha sido cómica, levantaba la prisión cibernética Aidex, Famsi a través sacaba una kill, cierra telones disuasorio, balas de pintura disuasorias, caos en el equipo de Rebels que no ha sabido cómo levantar la ronda porque la rotación de UCAM había sido inmediata. Y bueno, tenemos ahora mismo a Tinder intentando solventar los problemas. Está generando posibles movimientos en el equipo. Derecha, derecha, super like, derecha, super like. Y ahora, en esta séptima ronda de juego, pues veremos si se reflejan los super likes de Tinder. Veremos, ¿no? Podría ser que sí. Podría ser que sí. Podría ser. Debería ser que sí. ¿Tú lo crees? El tiempo muerto debería servir para que el rendimiento cambiara. Sí, pero el problema está en que, a ver, o cambias la setup de Killjoy y Gas queda liberado, o van a seguir teniendo los mismos conflictos. También te digo que esta última ronda no ha sido una cuestión de no mirar la espalda, ha sido una cuestión de, amigo, si vas a entrar con una separación cósmica, o lo haces más rápido con unos haches muy eficientes, o no eres capaz de generar espacio de ninguna de las formas, porque al frente tienes una Riz que precisamente tiene balas de pintura, tiene cierratelones. Ejecutar en A era un tiro en el pie. Sí, sí. Quiere tomar medio. Uf. Y uno que fallaba ahí la bala. Le quieren comer. Está el cable por parte de Aidex. Lo acaba de romper finalmente el bono de hashtag. Agresión en medio por parte de Rebels, que de momento no consigue ninguna kill. Y el que muere es precisamente hashtag. Va a llegar la flash rápidamente en búsqueda de información. Se quedan en este 5 para 4. Para ver cómo lo pueden sacar adelante. Quick aguantando. Tiene un ángulo privilegiado. Fardon que se lo conoce, pero se lleva la bala igual. Va a ser un 5 para 3. La información la tenemos nosotros, pero carece de ella por completo Rebels. Sí, fíjate dónde están. En mercado los 3. Con la intención de volver a dominar el medio. O al menos de querer avanzar por esta zona del mapa con Humans metiendo el pecho, pero es que está Juno con el Operator y Famsi en ángulo corto. Esto puede ser una escabechina. La flash es muy buena, la bala que no acierta. Humans se limpia, Famsi. Sale Juno el refract. Paranoia y apertura, saca la short y está aguantando. Le vienen a comer y Gas, que no tiene forma de salir. Aidex en limpieza, Gas se lleva dos flickles el refract. 6 a 1 en el marcador, juego lento de Rebels e ineficiente. 6 a 1 aún así para UCAM Tokiers. Y te voy a decir, a mí lo de Juno con el Operator no lo termino de ver. De momento, a ver, para intimidar tal vez, pero lo que es matar, mucho lo está matando con el Operator. Te digo exactamente lo mismo que digo de Redgar en Team Liquid. Quedan 30 segundos. ¿No necesitas ese Operator? No tienes la necesidad. Y también se nota que Juno, al igual que Redgar, no son especialistas del Operator. O sea, la apertura de ángulos de Juno no es la de una persona que lleva 1000 horas con el Operator. Sí, sí. Mira la defensa medio, ¿eh? Procede a hacerse un 4K con Operator. Y uno fallón. ¡Míralo! La primera de momento servida. Para dejar la ronda en un 3 para 3, el bloqueo en el site de A.
impidiendo la rotación por cuerdas. Aún así, parece que quieren rotar por cuerdas. Sí. Y esto no se espera en ningún momento, Rebels. Va a llegar muy rápido la ronda. Fíjate ya cómo Juno no le importa hacer ruido. Cambia de arma para intentar jugar este 3-3 en el que entienden que van a tener que jugar al retake. Se comen el stun. No creo que los esperen llegando tan rápidamente. Tienen el sándwich en la zona de rampa. Dos jugadores en side. Uno aguantando en under. Humans que tiene la clave de la ronda. Quick que con este stun va a desvelar su posicionamiento. Tienen que limpiar a Humans. La torre spotea a Juno. Hay muchas distracciones, son tres ángulos. El stun, Geoman, uno y dos. Réplica en el ángulo corto y uno consigue la primera y tiene que irse a buscar su operator y guardar. Es un 1-2 prácticamente imposible. Y no tiene pinta ni que vaya por el operator, ¿no? Nah, se va a quedar intentando sacar alguna kill más en la escapatoria de Rebels. Rompiendo economía. Y no va a ser el caso. Geoman que cierra con el 4K. Segunda ronda para Rebels. Post timeout. Bueno. La primera veremos de cuántas, porque hasta ahora los ataques de Rebels habían sido un tanto cuestionables. Sí, no terminan de salir las cosas. Y en este estaba Famsi pingueando la parte inferior de la pasarela, la zona, la esquina izquierda de la entrada por Main. Pero la falla ha ido hacia el side y no ha habido una réplica, no ha habido nada para limpiar esa esquina. Ha tenido que abrirse Famsi en solitario, cuando con una réplica de Quick podían haber limpiado esa esquina y a partir de ahí en el 3-2 poder jugar. Exacto. Y nosotros que nos vamos ya directamente a esta novena ronda de juego, en la que hay equidad armamentística, Juno vuelve a comprar el Operator y cierra todo. El plan de partida lo tiene claro. Y Juno cierra todo A, ¿eh? Juno dice, amigos, en A no hay ni Peter. Va a ser B y fíjate la defensa ya de UCAM. La lectura es espectacular. Cuatro integrantes. El Rolling Thunder inmediato. Las balas de pintura como herramienta de contención. Aidex. Una cárcel. Aguanta la segunda. Temporiza. Pone una bala tremenda. Quick perfecto para acabar con Fardon. Se los están merendando la réplica en el ángulo corto. Quick con otra. Aidex responde. Solo queda con vida gas. Que a todo gas va a acabar muerto. Le salta el satchel. Quick que lo pone para llevar al clasiqueo. 7-2 al marcador. Defensa perfecta de UCAM Tokers. Perfecta. O sea, defensa perfecta con un ataque muy malo, una vez más de Rebels. Porque ha sido tan sencillo como Juno con el Operator, sin estar habilitado por nadie, avanzar por Main, decir, chicos, en A no hay nadie, va a ser medio para B o full B. Defensa de cuatro jugadores, tanto en top como en side. Rolling Thunder de iniciación de la ejecución, pero es que y cierra telones y le ha dado igual a UCAM. Le ha dado absolutamente igual a UCAM porque se ha defendido a la perfección. Completamente. Nos vamos a la décima ronda en la que Juno va a buscar el pick travieso. Lo buscaba en el ángulo corto Famsi. Famsi, perdón, hashtag que estuvo rápido. Las balas de pintura y le salen a comer. Ventaja armamentística. Consiguen hacer retroceder a Juno. Velo tenebroso como herramienta de respuesta. Mucha calma en este 5-5. Y siguen merodeando la zona del conector de B, los jugadores de Rebels, la zona de correos. Fardon, que está más descolgado, recoge ahora la torreta. De nuevo, agresión de main de A de UCAM Tokers para cerrar mapa, facilitar la defensa y se viene la entrada en B. Y ahí venían cuando Juno sirve la entry. El Operator, si en sus manos hace magia, tiene una short y ahora se prepara y aguanta. Le viene, lo deja pasar. Dispara, se lleva Humans, recolecta una Sheriff. Pero ya ¿cómo? No le quedaba más. Es Gasco. La Guardian consigue limpiar. Recupera el Operator para intentar desde 6 sacarlo adelante. Pero se han dejado a la Spike arriba. Prepara el Rolling Thunder Quick en cuanto escuche el mínimo ruido. Solo tiene que esperar a sus compañeros. Va a llegar el Zorro. Búsqueda de información. Tiene el apoyo de Famsi. A ver quién se atreve a subir por el Operator. Quedan 30 segundos. Gas tiene el Operator. O sea que lo tiene difícil. Va a ir Fardon. Y Fardon se acaba de llevar un regalito. A ver quién sube. A guardar. Ya no pueden. Tiene Gas que replantearse la ronda. Quedan 15 segundos. Presiona con este Operator, pero es el 8-2 en el marcador. Quedan domina UCAM Tokers. Vaya tres partidos de cierre en el día. Bueno, cuatro, porque el único partido que ha sido el overtime. Ese El segundo partido de Movistar Riders. Sí, sí. Octava para UCAM. No va a guardar Gats. Qué fácil lo está haciendo UCAM, ¿no? Demasiado incluso. Qué fácil lo está haciendo UCAM. Y es que a mí lo de que la Spike vaya por medio, no termino de verlo.
Pero es que la defensa está siendo impoluta. De nuevo, hay una agresión en un side, en un extremo. Cierras mucho mapa, tienes mucha información. Puedes dejar a un jugador descolgado, que el otro recule con el resto del equipo y tener un más uno en defensa. Y lo está haciendo, en si no en el 100% de las rondas, al menos en 8 de las 10. En 8 de las 10. ¡Vamos! Rolling Thunder ya comerá IDEX para Hashtag. Hola. Control de medio efectuado, ventaja numérica servida y retrocedemos. Es que ahí Hashtag se ha lanzado a la aventura totalmente solo. Ha sido, bueno, sí, you only live once, ¿no? El YOLO que se dice. Y sí, la verdad que… Literal, YOLO. Ha muerto con una palomita ahí. YOLO. Vamos a ver, la cámara de IDEX taguea. Mucha, mucha calma, ¿eh? Muchísima. Le da igual, ¿eh? UCAM se puede abrir en una apertura en medio y limpieza, ¿eh? Ahí viene el zorro. Lo retiran. Aterrizan la flash. Intercambio de flashes. Sale IDEX. Localiza. Lo tienen completamente vendido. ¡Oh! Se la jugó en exceso el belga. 42 segundos. Ha caído en las redes de Rebels. Flickless, una. Flickless, la segunda no era mala, pero finalmente Rex y Fardo limpian. Acaba de regalar la ronda. UCAM la está troleando. Las buscadoras le dan información. Ya saben que tienen un jugador en cada uno de los sites. Deciden venir donde el Operator parece que les dice que está main. Retira la lechuga. Apertura desde Heaven. Cierra el ángulo. Primera para Rex. Aparición. Tenemos a cambiar el ángulo. Sabe que por aquí le podría venir a alguien. Spike. Que llega la apertura. Tiene el control de la Spike. La apertura perfecta. Se la pone para Fardon. Se queda con la Shory. ¡Ven! ¡Ven a por mí! La Spike de nuevo se ha quedado arriba. Quick que se vomita encima. Solo queda Gas con vida. No tiene tiempo para más. Ya no hay tiempo para plantar. Solo hay que sobrevivir. 9-2 al marcador. ¿Qué ha sido esto? No entiendo. La movie. ¿Qué ha sido esta ronda? No he entendido nada. Aquí a IDEX que le vendían en medio en un movimiento agresivo en el que no ha estado acompañado a sus compañeros. Brilles se abría, sacaban a kill, pero seguía yendo por más cuando no era necesario. Y al final la clave ha sido Yuno con esta doble kill. La primera de ellas sobre todo, que era el portador de Spike. Una vez más, muere el portador de Spike en la rampa, en la pasarela. De entrada al punto AB. Con el tiempo contra. Y tiene que retroceder Yuno. No puede buscar el pick en esta ocasión. Va a conceder el espacio. El zorro que alcanza a morderle. Intentó pegarle un one-scope, ¿eh? Estuvo Yuno ahí haciendo highlights. Finalmente, en este 5 para 5. Determinados por atacar en 6 de A, donde Gas desde el ataque saca también el Operator. Quiere así contrarrestar a su enemigo. A ver cómo lo quiere efectuar Quick. Que viene ejerciendo ligera presión hacia la zona de rampa en la que busca información. De momento se mantiene en el 5 para 5. IDEX jugando en el off-angle. No tiene un cable que le proporcione ayuda en la entrada. Sí, la separación cósmica que le sirve de indicativo para activar la presión cibernética y se llega y se viene la ejecución por parte de Rebels. Comen rápidamente, quedan en el 4 para 4. Aparición tenebrosa, buscan el duelo. IDEX en limpieza, es un 3 para 3. Se queda IDEX aguantando solo en el side. Necesita el respiro y el apoyo de sus compañeros. Rex y Gas que limpian. Solo Famsi con vida. No se atreverá, ¿no? No lo hará. No las será. Balas de pintura rebotadas, la replica en el ángulo corto, le buscan a través. Está esperando, baiteando. Aguanta Famsi, que tiene que buscar el duelo. Cuidado, cuidado con Humans. Posicionamiento privilegiado, pero que le puede condenar. Se lleva la baja. Famsi que puede servirla. Famsi que localiza. Tres balas en la recámara. Satchel baitea la apertura. Le está temblando, pero es Rex quien acaba con él. 9-3 al cambio de bando. 9-3 que consigue salvar un poco Rebels al anotar la tercera antes de finalizar el primero de la mitad. Y la posición de Humans malísima en ese 2 para 1. Es horrible esa posición de Humans, por lo que acabamos de ver justo en este píxel. Famsi abriéndose un poquito por la distancia al ángulo, veía a Humans mucho antes de que el propio Humans le viera por la distancia al ángulo. Le facilitaba un 1 para 1 fácil a Famsi, que luego tenía que solventar el último mano a mano, que ha jugado bien Rex con el tiempo. Sí. Pero aún así, la posición de Humans, que ha sido medio troleada o troleada prácticamente total. 9-3 al cambio de lado. Se va por delante UCAM Tokers, al que le toca ahora atacar para buscar cerrar el partido. 13ª ronda de juego. Ronda de pistolas.
Ukam Tokiers procede a atacar y la conquista de Heaven más rápida de la historia. ¿Es este Ukam Tokiers? No. No, porque ahora se... Mira las fights. Calma. Calma, 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 calma. Hay tiempo. Hasta que hay tiempo. 20. Calma. Tenemos la información. Enough. Nos vamos. Ponemos la cámara y nos vamos. El perro ha visto a los dos jugadores. Tanto Yuno como Aidex. Presionando en medio ahora mismo Ukam Tokiers. Hasta que con la rumba quiere obtener la información, no. Pero el timing no es bueno y ya han podido cruzar gratuitamente. Pueden entender que todavía los tienen en la zona de Robes y así está preparado el stun a mano de Humans. La cámara ya fue retirada, la flash que no ha llegado a cegar a Yuno. Fake info la que reciben, velo tenebroso para CT. Humans que tiene duda, Humans que le vienen, Humans que llega muy tarde, Humans que le limpia a Yuno el clasiqueo. Fordon consigue la primera, la segunda, pero Falsi consigue el defrag en apertura rápida. Rex consigue prevalecer, acabar con la vida del finlandés. Se quedan en un 2 para 3, se complica la ronda para los atacantes, pero Aidex, una vez más, haciendo de las suyas, podría ser el protagonista de la ronda. Es un 1 para 2, pero no es imposible. El stun es muy bueno y habilita a Aidex para ganar este ángulo, donde si consigue la primera de las bajas y acaba con la vida de Hashtag, podría tener la ronda. Rex en el duelo contra Quick. Prevalece Quick. Se queda en un 1 para 2. Viene el corte de rotación. La bala de Ventura aterriza encima. Quick que deja el primero debilitado. Salta rápidamente Gas y acaba con él. Ronda de pistolas para Rebels. Se mantienen todavía con vida. Cuarta ronda desde la defensa. Anotan la ronda de pistolas. El planteamiento a la hora de entrar de Ukam ha sido muy bueno. En el momento de dejar colgados en la parte superior a Yuno y a Aidex. Mientras el resto de los integrantes rotaban por la zona central, obtenían información de si había habido un posible pusheo, cruzaban con total impunidad por cuerdas para acabar haciendo una entrada de los 5 a galope, desde haciendo una entrada por cuerdas y por top. Han conseguido la primera kill, pero la clave ha residido en Fardon. Fardon se ha defendido perfectamente desde el backside cuando parecía que estaba muerto, porque Humans también moría sin opción de ayuda, sin activar sus habilidades. Daba tiempo Fardon con esas dos kills de que llegaran los apoyos de Rex y Famsi, que en una calentada, a pesar de matar a Fardon, ha sido piqueando y ha muerto para dejar a Fardon un 2 para 3, que ha sido muy difícil luego para Ukam Tokiers. Demasiado inclusive, ¿eh? Demasiado inclusive. ¡Camuflaje! El smoke activado. Intercambio de utilidades. Sentamos concursos. Concursantes también. Pero entre ambos equipos. Recolectaba ese smoke. Que ha sido una nebulosa. Tan solo se trataba de un ligero fake. Calma. El zorro ha llegado a visualizar a Famsi. Tienen información de lo que podría ser este split para A. En el que van a conceder entrada libre. Esto es la precuela de cómo perder ante una Echo. El plan te va a llegar, lo va a hacer hacia la parte superior. Va a tener tiempo incluso de reposicionarse. La paranoia para facilitar la apertura de Famsi. Fíjate la defensa de los 4 jugadores de Ukam en la parte superior, dejando a Aidex solo en elbow. Bueno. Tengo miedo. Llega la flash, Famsi se la come, 2 jugadores jugando al contacto. Esperan cómodamente, va a llegar un humo para denegarles la visión, no parece importarles demasiado. Tienen la superioridad, Famsi desciende, se introduce en el humo. Aguanta el ángulo corto esperando alguna apertura. Llegan las balas de pintura, han limpiado ahí, después de saltar al side. El plante para ellos, Gasco limpieza con 1, con 2 y con 3. Solventada la ronda, solo Quick con vida. Ya no puede hacer absolutamente nada. Una baja sobre Gas, pero no llega para evitar el defios. Va a ser finalmente la quinta ronda para Rebels, donde Gas ha sido nuestro protagonista. Ha sido el héroe, Gats, en esta ronda para darle la quinta a Rebels. Eso que la idea del postplan no era mala de Ukam, pero cuando les han activado el humo que les denegaba la visión, han tenido que cruzarlo con una flash que les facilitará la apertura. No han revisado la izquierda, que es donde estaba jugando Gach en posición anti-flash. ¿Sí? Y el francés que se ha sacado esa triple kill para cerrar la quinta, la anti-eco. De Rebels, 9-5. Ahora sí, llega la full wipe por parte de Ukam Tokiers. Y en esta decimoquinta ronda de juego, fíjate, apertura muy rápida con esa falla. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar. Mucha calma la que tiene actualmente el conjunto de Ukam, que ha conseguido lo que quería. Orbe para Quick y nos vamos. Ahí está. Prioridades claras. El Rolling Thunder, prioridad absoluta. Ya lo tiene Quick. La Spike que la va a aportar ahora Flickless. Y de nuevo, con Yuno y con Aidex jugando de la manita en la zona de A, acaban de ver a Hashtag. Hashtag que también les ha visto.
La Flash para obtener información en Robes. Podría ser una fake info la que dispone el conjunto de Rebels, que aún así tiene a 3 integrantes para defender en este site. ¡A volar! Rolling Thunder inmediato. Kasta, que intentaba salvarse, ha dejado a 6 de vida y 1. Sigue siendo la ventaja. El stun de Humans parece muy bueno. Tiene que cortarles justo donde quieran cruzar con la Flash de Rex. Podría limpiar. Ahí viene la micro, llega la apertura, se queda vendido. Flair que se acaba con él. Humans a la primera, pero Quick consigue el refrag. Llega tarde la rotación. Tiene el corte, el bueno de Yuno a 6 puntos de vida. No es la mejor opción. La primera sobre gas. Retrocede. Suficiente ya. La décima ronda. Prácticamente en bandeja para Occam Talkers. Sí, y aquí ha corrido un riesgo tal vez innecesario Yuno, ¿eh? Estando a 6 de vida, en la full back contra la bonus, jugar tan agresivo, le podía generar más pérdidas del propio beneficio como tal. Fardon que acaba muriendo a manos de Famsi, ha quitado 2 armas y 1 escudo el equipo de Rebels en esa bonus. Por lo tanto, no es tan mala full back por parte de Rebels, que con esta compra Fnatic puede seguir comprando sin problemas. Así es. Vamos a ver qué nos depara ya directamente las rondas que quedan a continuación, porque Occam Talkers ha anotado ya la primera desde el ataque. Van a llegar ya sucedidas las full buys y aquí es donde completamente marca la diferencia el conjunto de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Último timeout a manos de Rebels. 5 rondas de diferencia están en este bando defensor en el que debería de tener mayor impacto el Astra Killjoy. Debería. Hashtag 2-12, no me había fijado. Sí. No tenía la sensación de que el impacto fuese tan bajo. Y en cuanto a First Bloods, mínimo 3 ha tenido. Puede ser. O sea, al final sí. Ha hecho trabajo. Genera espacio, sí, sí, sí. Duelista y ha hecho 2 kills, me refiero. El problema viene cuando, más que la generación de espacio, que está bien que lo hagas, parece, que es lo que ha aparecido en muchas ocasiones, una inmolación. Porque te has lanzado como un caballo desbocado para entrar a un site sin un apoyo atrás, ¿no? Sí que es verdad que te ha habilitado una Flash, una Falla, un Rolling Thunder, pero nada más. Nadie te cubría. Parecías un pajarito desprotegido al aire. Al final, ser duelista, nadie dijo que fuese fácil. Que fuese fácil. Vamos a ir con una ronda nueva desde la defensa hasta que... Voy a intentar trabajar esas estadísticas y sobre todo el rendimiento dentro del partido. 16ª ronda de juego. Vamos a ver si Occam Talkers consigue conquistar esta ronda, porque Rebels por el momento ha cedido el control de medio. Están jugando completamente al contacto del equipo rival y Quick ya le está anticipando movimientos. A Quick que le lanzan la falla, le obligan a retroceder. También caían las barras de pintura de hashtag. Un hashtag que ya no tiene kit de habilidades para lo que resta de ronda. Y queda un minuto todavía. Y la entrada que va a ser un split en el punto de B. Momento Gach, momento Fardon. La paranoia buenísima. Gas que queda completamente vendido. La conquista de la zona prácticamente efectuada. Limitada la visión. La rotación que llega demasiado tarde. Fíjate cómo el equipo está descendiendo. La primera la pone Famsi. La segunda refrag de Gas. La tercera perfecta. Pero Yuno consigue la kill. Se incorpora Human justo a tiempo. Lo hace Rex también desde la espalda. Se queda solo Quick con vida. Desciende hasta el suelo este arcángel. Va a ser la 6ª ronda para Rebels. Pues esta ronda para los Rebels, que siguen recortando diferencias en el marcador. Ganan la Fulva y contra la Fulva. Y ahora, guardando esas 2 armas y con una muy buena defensa de Gach, que sacaba esa doble kill. Y con el tercero ganaba el suficiente tiempo para que llegaran Humans y Rex para finiquitar esta 6ª ronda del lado de Rebels, que rompe económicamente a Occam Talkers. Va a haber Vandal Hero para Famsi, que si se acaba una kill y obtiene un orbe, podría tener cierre telones. Así que cuidadito. Granada en posición. Granada en posición. 17ª ronda. Vamos a ver qué nos espera. Pumba. Pumbazo. Famsi, la primera acabando con Fardon. Entry efectuada. 5 para 4. Occam Talkers. Vandal Hero y 4 Sheriffs. Hace 2 semanas. Ahora mismo no lo sé. Hace 2 semanas. Occam Talkers tenía la mayor tasa de conversión de 5 para 4. Y espérate. Y espérate. Porque es un 3 para 3. Con armas dropeadas en el medio del mapa. Las podrían aprovechar para recoger. Sí que sería algo arriesgado. La parte positiva para Rebels es que la curandera, que es Rex, sigue viva en este momento y puede volver a los 100 puntos de vida a Gach. Mientras que Quick va a tener que jugar
con esos 20 míseros puntos de vida. Humans que cede todo el espacio, quiere aguantar en CT, por si hubiese un push hacia esa posición, jugar con sus compañeros, y UCAM que ahora tiene dudas, aunque parece, Ulises, que al final quiere culminar en este side de A. Aunque parece mentira, y FAMSI lurkeando cuando FAMSI me viene. Mira, vaya bala que le ha puesto Gash. Y en el 2 para 3 se van a plantar en A, donde no se percatan de nada. La internada es buena, pero a 20 puntos de vida y con 2 Sheriff, las probabilidades de ganar esta ronda son diminutas. Plante efectuado, Aidex obligado a jugar en agresivo. Kill y refrag detrás, difícil, Rolling Thunder nefasto. El stun alcanza a Aidex, pero no le importa demasiado. Responde Quick con más de lo mismo. Aidex que se interna en el side, les está ganando mucho tiempo y habilita a Quick para que sea el factor diferencial. Tiene que revisarlo Gas, da la espalda, ¡pam! La primera apuesta tiene una banda a la hora. A ver cómo lo hacen con Aidex, el belga que aguanta en el side. Escucha cómo le vienen, tiene que separar los duelos. Le comen por el buque, daba vendido, el plant efectuado para él. La flash en el ángulo corto, localiza, sabe que le están defusando. Busca el duelo, 3, 2, 1, se lo lleva por delante, pero el defuse llegaba igual. Rex era el que defusaba. 7-10 al marcador, Bodyguard de Human, que consigue salvar la ronda. Madre de mi vida. Madre de mi vida lo que ha sufrido Rebels para ganar esta ronda. Y es más, la podría haber ganado Quick si no se hubiese precipitado con el Rolling Thunder. Sí. Llega a aguantar el Rolling Thunder, se reposiciona en top y juega igual que lo ha jugado, pero con el Rolling Thunder manteniéndolo, gana la ronda. Completamente. Se han precipitado, son cosas que pasan. A veces se cometen errores. UCAM Tokiers que tiene ahorita este timeout en el que Aeroth va a empezar a preparar el cierre del partido. O Tinder da otro super like. Ahí está. Gente del chat, ¿cuántos super likes habéis dado ya este día? Yo solo tengo uno disponible. No tengo versión premium. Yo no sé cómo funciona. Sinceridad absoluta. Versión premium y limitados, Ulises. No conozco. Diría, ¿eh? Tendré diría, que bajarme la aplicación diría, y probar. Diría que es limitado. La versión estándar, solo uno al día. Habrá que investigar. Hay que hacer una buena gestión de super likes. Habrá que investigar. Habrá que investigar. Vamos a ir con esta 18ª ronda. Nuestro maestro en super likes nos ha dado ya el primer tip de la semana. Vamos a ver si también le sirve el timeout a Rebels, porque por el momento es Aeroth el que estaba preparando. Dice, chicos, estamos jugando demasiado rápido. No os precipitéis. Hay tiempo de sobras. Calma. 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 Y elixir. Rumba por perro. En el medio del mapa. Momento. En el intercambio de rifleos. Fíjate la defensa de Rebels que tiene hasta 4 jugadores en el top de B. Con Fardon en el top de A. Solo su kit de habilidades en la zona de main. La entrada que precisamente de UCAM Tokiers se orienta una vez más hacia ese side de A. Donde la defensa va a llegar tardía. Y para el retake hay separación cósmica y tal vez un bloqueo y un Rolling Thunder. Una vez más vendiendo el site de A por completo. Balas de pintura, retira la primera de las utilidades, le restan otros 2 nanoenjambres. Temporiza las muy malavillas y cierra tirones de contención, pero bloqueo. A través del humo pone la primera y con el bloqueo tiene media ronda. Giles con el zorro, el plante que va a llegar muy rápido, les obliga a aislarse por completo. Ya están pingueando la zona en la que se pueden resguardar, pero Flick les ha salido y uno y Aidex son los últimos en llegar. La aparición tenebrosa, se esconden tras el panel y en apertura y uno que pone la primera. La segunda que llegaba también perfecta. ¡Ay, mi madre! Desde la sombra disponible para escapar cuando Flix la cobertura. Acaba con la de Human. Se quedan gas y hashtag. Es un 2 para 4. Parece imposible. Saca el Satchel. Lo hace volar. Pareció un palomo cojo. Flixles que acaba con él. Ha roto un plato. No me creo cómo ha perdido esta ronda Rebels. La verdad. Sinceramente te lo digo. En el 5 para 4. Con el bloqueo, con el perro para limpiar la agresión, obligarles a retroceder. La flash de Rex. Y cómo, y uno a 20 de vida,
Se ha sacado una doble kill. Y ya luego lo de top, ya es tema aparte. Vaya fardo. ¿Ese es Kirim? Shit happens, a veces se cometen errores. Nos vamos a la 19ª ronda de juego. Vamos a ver qué nos depara la acción. Fardon, que no hablábamos de él, hablábamos del Satchel, obviamente, que había tirado hashtag por si caso hubiesen dudas. Sale el duelo con la Ghost. You know, pues lo que pasa. Era el Juno el bueno que situaba la baja y acaba con él. 5-4 en ventaja armamentística. Rolling Thunder disponible para Humans. Rolling Thunder, mira, Gach, te puede hacer volar. Mira, Gach, ha roto el cable. Ya saben que Dagidex, que puede haber una agresión. El perro, agresión. Famsi que limpia uno. Flash muy buena. Humans que se defiende. Lo va a intentar también Rex, pero muere a manos de Flickless. Se queda solo Gach en un 1-3. Con Idex dando vueltas por ahí. Y va a ser la 12ª para UCAM, que va a contar sobre el papel, salvo catástrofe de UCAM Talkers, va a contar con 5 puntos de partido. Va a contar con 5 puntos de partido, el posicionamiento es clave. Tienen toda la información, Idex viene por la espalda, Quick tiene el corte de la rotación, juegan al contacto. Flickless es que ya está perfilado para jugar con su compañero, que gasta que esta ronda es imposible. Quick, que cierra así, 12-7 en el marcador, 5 puntos de partido para UCAM Talkers. Punto decisivo. Pues 5 puntos de partido para los chicos de Aeroth, que tras la debacle ayer en este mismo mapa contra Rambut, veremos si hoy no dejan escapar esta ventaja en el marcador. Son 5 puntos de partido. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. No, no. Yo ya he aprendido a no dar nunca nada por sentado. Que la vida me sorprenda. Ya. Que cierra telones para ambas reyes. Y doble Fardon explosivo, ¿no? Vamos a ver cómo lo quiere hacer con los Satchels. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bum, shakalaka! Se lleva su homónimo al frente. El duelo ahora lo consigue sacar. Un Satchel no describe tu carrera. Vemos ya directamente cómo llegaba el Rolling Thunder, conquistando así la zona de main DB, evitando que pueda llegar quizá Human. Se ha precipitado un poco, ha entrado en pánico. Velo tenebroso, dispersaos desde las sombras. ¡Ay, ay, ay! Lo ha cancelado, tiene info, sabe que está en Elbo. Idex rápido, rompe la torre. Baitea ahí hacia el side, pero viene a cortar la rotación. Con un buen stun puede tener la clave. Llega la apertura, están vendidos. La flash a la espalda, Idex la primera. Se queda el velo tenebroso perfecto por parte de Juno. Es un 3-3. Mira dónde está Killjoy. Está completamente vendido. Flickless se iba a la primera. Se come la paranoia y Juno acaba con él. Aparición de nuevo trepa rápidamente. Quiere buscar la spy. La cobertura tiene Idex. Se queda solo Juno en 1-2. Juno en 1-2. Ya no tiene desde las sombras, pero puede rotar perfectamente. Tiene a los dos en CT. A ver cómo lo quiere jugar Juno. 3, 2, 1. Prevalece Humans en el duelo que salva el primer punto de partido. 8-12. 4 más para el overtime. Le ha costado ganar la ronda a Rebels. Y eso que ha hecho una agresión inicial en la ronda con ese cierratelones de hashtag que servía para conseguir la pen kill. Luego con el refract de Quick con la réplica llegaba inmediatamente ese Rolling Thunder de sí. Humans un poco precipitado, con el que querían seguir haciendo un poco de agresión en las filas de UCAM Talkers, pero habían conseguido escapar con vida y buscar una nueva ubicación en el mapa. Y la clave, una vez más, ha sido de Fardon. Lleva 12 kills, 18 muertes, pero muchas sí. de las kills de Fardon están siendo claves para que la ronda suba en el marcador de Rebels y dar el tiempo suficiente a su equipo. Lo suficiente. 21ª ronda ahora, ¿eh? Nos paramos a prestar atención. ¿Uri, overtime, sí o no? No. 4 definitivas, full buy. Se acaba aquí. Vamos a verlo. Se viene un posible split hacia B. El Rolling Thunder se lo van a comer los tres si el plan es un split. Si van hacia el side, será agua. Ahí está. Calienta el Rolling Thunder, ¿eh? Buscadoras. Encuéntralo. ¡A volar! Bueno. Rolling Thunder hacia GB lo deja vendido. Famsi con el boom shakalaka, acaba con Hasta, cruza a su compañero que va a buscar el plan y hurto, venga. Viene con todo. Hurto neuronal. Lo que me una aparición. Tenemos esa rápida parte para la parte superior. La balas de pintura preparadas en la mano. Idex acaba con de gas. Todo servido en bandeja. Rex se tiene buscador así. Parece que podría morir. La buscadora viene con Idex en la mano. Que pone la primera. Que limpia la buscadora. Que le come. Se prepara para el duelo. Short tiene el ángulo corto. Primera bala para Human. La segunda llega de Flix para su homónimo. Flawless victory. GG, victoria 13-8, UCAM Talkers, que prevalece en su duelo personal contra Rebels. Paso al frente,
no baja los brazos en la pugna por ser líderes de la clasificación. Efectivamente, una nueva victoria para UCAM Tokers tras el tropiezo en el día de ayer en este mismo mapa contra Rambut. Hoy no ha dejado escapar toda la ventaja que tenía en el marcador y a pesar de haber perdido el primer punto de partido en el siguiente con la full bye y las cuatro definitivas, lo ha tenido hecho, servido para que no se le complicara más el encuentro. Victoria muy solvente un día más de UCAM Tokers, que sigue presentando su candidatura firme a candidato a ganar la Rising Media Market Intel. Así es, con esto ya más que servido, partido concluido, ponemos vistas hacia el postpartido, tanto del enfrentamiento como de la jornada. Así que amigos, nos vemos en breves instantes, vamos a una ligera pausa y volvemos. Hasta ahora. Thank you.
El partido ya ha finalizado. UCAM Targets contra Rebels. Victoria una vez más para UCAM, que consigue situarse con un 9-2 en la clasificación. Eso es. Con un partido en el que ni Gas los ha podido parar. No, Gas no ha podido hacer absolutamente nada. Y el equipo de UCAM, una vez más, UCAM es ese equipo en el que puedes tener un jugador destacado contra los siguientes de ACS, pero que los cinco, rara vez va a haber dos jugadores muy por debajo. Todos juegan muy bien, bueno, como conjunto. Y que Aidex lleva varios MVPs consecutivos jugando en este split. Este es el primero en el que quizá no tiene tanto impacto y da un poco más de superioridad a un Quick, que ha tenido un partido brillante. Sí. Flickles, que vemos como siempre está brillando, que está siendo de los máximos MVPs junto con Famsi. Y aún así, míralo, ahí está, todos los partidos. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada ofrecida por MediaMark e Intel. Ha habido una gran variedad de ellas, pero entre todas ellas nos quedamos con la siguiente. ¿Cuál puede ser? El 4K. ¡Ojo, que viene! La última ronda. La última ronda ha sido brillante. Estaba Idex preparado. Cerraba, no ha sido 4K, ha sido 3 al final. Aguantaba perfecto. Retiró a la buscadora que le venía a localizar. Y a pesar de la apertura con Shori, ¡pum! Cobertura para la segunda. Y ahí está. Fácil, sencillo para toda la familia, ¿no? Easy. Con 4 definitivas y full buy. ¿Para qué más? Y ahora falta conocer el MVP. Lo he hecho muy sencillo. MVP, por MVP de MediaMarkt e Intel. Creo que por primera vez en estos dos splits, Quick va a ser nuestro MVP. En los dos splits no lo tengo tan claro. Porque yo sí. En el primer split recuerdo algún partido. El primero empezó muy mal. Muy mal, pero claro, pero también empezó muy mal UCAM. En la segunda vuelta mejoró mucho el equipo de UCAM. Creo que es el primer MVP de Quick en los últimos dos splits. Un Quick que empieza a mostrar el talento del que decíamos que necesitábamos ver. Sí. Una temporada regular en la que está siendo muy estable y en el que hoy no solo ha aportado en la fase de la individual, sino como siempre cumpliendo bien en ese rol de bridge. Bueno, MVP más que merecido para Quick. Sí, totalmente. Partidazo de Quick en todos los aspectos. Peleando, matando, asistiendo, como bien decías, con el kit de habilidades. Ha tenido algún error de precipitación, etcétera, etcétera. Pero, por lo general, gran partido el de Quick, que le ha hecho valedor con el MVP. Eso es, y nosotros ahora procedemos a tener una pequeña entrevista. Tenemos con nosotros a Juno, jugador de UCAM Tokyers. Bienvenido una vez más aquí, lo que ya es prácticamente tu casa. Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo te sientes con ese 9-2 en la clasificación? Hola, bien, estamos bien. O sea, me siento bien, estoy contento por la partida que hemos hecho. Hemos solventado las rondas que teníamos que solventar, hemos cerrado el partido. Gracias a Dios hemos podido cerrar el partido, no se nos han complicado como el otro día. Así que bien, estoy contento y a seguir. Acabas de hacer mención al partido del otro día, que se os complicó. ¿Dónde crees que fue el gran error de que se os complicara el partido y al final acabar perdiendo? ¿Y dónde lo habéis corregido en el día de hoy? Pues en la toma de decisiones individuales. Muchísimas rondas se pierden por toma de decisiones individuales en el anterior partido. Y la toma de zonas mid-round o retaquear la info como se tiene que retaquear en conjunto o solitario. Al final tienes que tener la info del mapa. Y no teníamos nada. Estábamos jugando full pasivo. Básicamente. Y como último detalle, Juno, ¿cómo es para ti el poder probar delante de toda la comunidad y en esta competición, máximo nivel aquí en España, un jugador que le dan esta oportunidad de apostar en UCAM Tokyers, que Aeroz te elige desde el principio, te mantienes estos dos splits y a cada día jugando mejor? ¿Cómo te sientes después de esta etapa? Y sobre todo, ¿cómo fue para ti ese proceso de selección? Bueno, la verdad que fue todo muy de sopetón. Aeron me probó en UCAM y salió todo bien. Las pruebas fueron viento en popa y empezar la temporada fue bastante complicado para mí. Tenía que dar el nivel medio que se me requería. Yo no era una persona que le dedicaba tanto como le dedico ahora al Valorant y no tengo una vida tan estable como tenía antes. Entonces ahora mismo pues sigo intentando ser más regular en todos los partidos. Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el Aro, lógicamente, le estoy intentando aprovechar al máximo. Así que nada, ha sido complicado, pero como todo en la vida, pues tiene alto y bajo. Y ahora mismo yo creo que estoy en un momento muy feliz, ¿no? Y a disfrutar. Sin lugar a dudas, creo que Aeroz estará bien contento con su elección. Un abrazo muy fuerte, Juno. Descansa y nos vemos la semana que viene. Aips. Un abrazo. Chao. Chao. Me gusta porque a la primera respuesta dice, gracias a Dios, el jugador de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Detalles. Detalles.
Detalles. Detalles, detallitos. Vamos a conocer cuál ha sido el Dream Team de esta jornada. Gianni. Sí. Gianni. ¿Quién más? Quick también se cuela 100%. Minibu. Creo que Minibu podría estar como segundo de lista también. Puede ser que tengamos Minibu, Gash. Uno de los dos. No puede ser doble jet. Ah, Is, que ha hecho un par de esos. Gianni, Kildrim, Quick, Is y Kiles. Se cuelan tanto Is, Kiles. Se quedaba fuera Minibu. Es que Gianni ha hecho un partidazo. Claro, es que no puedes tener a las dos jets. No. Y que si dos de tus jugadores están brillando tanto también como ha sido Kiles y Is, sí, no puede ser que te equipares a los 300 y pico ACS que se ha marcado el bueno de Gianni. Sí, el Dream Team ya formulado. Así han quedado los resultados en un día en el que, pese a que quizá los marcadores no lo parezcan, ha sido de grandes diferencias. Sí. Salvo por ese Movistar Riders contra Falcons, que nos queda reflejado de la siguiente forma en la clasificación, Uri. Pues nos queda con… ¿Ucam se mantiene líder? Ucam se mantiene líder, efectivamente. Rambut en el le top 3. Le sigue la estela Case con Rambut. Le siguen ahí pisando los talones. Ahí está. Cuarta posición para Team Queso, a pesar de las malas sensaciones. Pues sigue ahí, ¿sí?, en esa cuarta posición. El que se está deshinchando poco a poco parece que es Z. 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Momentos difíciles mientras Movistar Riders, que venía de una muy mala racha, consigue remontar. 5-6, KPI empieza a sonreír y ojo, porque Falcons acumula 2 victorias consecutivas esta semana, que podrían estar remontando el vuelo después de un largo y duro bache. Sí. Los que se desmoronan, Rebels, que no levantan cabeza, y Unaim, que no está teniendo sus mejores fechas. Su victoria se quedó en un espejismo. En las predicciones que siguen lideradas por Emma, las diferencias son absolutamente mínimas y tenemos pues un pequeño solar ahí en el medio, ¿no? Bueno, dos pequeños solares, ¿no? Sí, Team Queso y Raider. Vaya solar. Vaya solares. Joder. Bueno, vale. Nosotros que, no dicho nada, esto, ponemos miras a la semana que viene. Aquí estaremos preparados para esa duodécima jornada en el que arrancaremos con un KPI contra UCAM de estos partidos. Creo que podemos destacar el Case Rambut. El Case Rambut, sí, para mí es auténtico partidazo. Y ojo, porque en el estado en el que está Team Queso y como Vista Raiders apretando, podría ser también una segunda fecha muy importante. Cuidadito, Cuidadito. Es que, de hecho, tal vez el partido entre AIM y Z, ¿no?, podría ser el partido un poco más insulso, entre comillas. Debería. Pero los partidos que se vienen la semana que viene, cuidadito. Se vienen cositas. Amigos, entramos en la recta final. Cada vez falta menos para que podamos conocer quiénes estarán en los playoffs. Así que no os despistéis. Nosotros que nos vemos, volveremos la semana que viene con la Rising, pero a partir de mañana con la VCTMA. Un abrazo para todo el mundo. Muchas gracias por vernos. Os queremos mucho. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao!